Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos entonces con los contenidos de la unidad 1, sistemas de comunicaciones. Este es el notebook que se llama 01, sistemas de comunicación. Entonces el material, yo voy revisando este notebook y haciendo comentarios. Por supuesto, en los notebooks que siguen, que tienen más experimentos, conviene que ustedes también los tengan al mismo tiempo en su equipo para que los puedan correr de forma interactiva. Este es una excepción porque es un poquito más teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué es un sistema de comunicación digital? ¿Ya? Ese es el objetivo de este curso, aprender cómo funcionan, cómo operan los sistemas de comunicación digitales, ¿ya? Esto cobra bastante relevancia en los últimos años. Hemos visto cómo las tecnologías han progresado exponencialmente. Los sistemas de comunicación digital tienen unas coberturas que nunca antes habían tenido y afectan múltiples aspectos de nuestra vida diaria, ¿ya? Y todos estos sistemas de comunicaciones están basados en la transmisión de algún tipo de señal. O sea, podríamos definir entonces un sistema de comunicación en su núcleo como un sistema que transmite señales eléctricas, ¿ya? A continuación, yo les estoy mostrando un collage con varios logos, ¿ya? Todos esos logos corresponden a distintos estándares de sistemas de comunicación digitales. Y ahí queda formulada la pregunta si pueden reconocer algunos. Bueno, hay algunos que son tal vez mucho más usuales que otros. Wi-Fi, por supuesto, en todos nuestros computadores usamos la versión inalámbrica de Ethernet, eso es Wi-Fi. La versión cableada de Ethernet es el estándar IEEE 802.3. De hecho, el nombre oficial de Wi-Fi es el 802.11 en sus distintas versiones. Podemos ver también estándares de televisión digital, ¿ya? Telefonía celular, GSM, que correspondía a la versión 2.0, LTE, que corresponde a la versión 4.0, y Bluetooth. Cada uno que cumple una distinta tarea, ¿ya? Interconexión con dispositivos inalámbricos en un rango cercano, en un rango mediano, compartir datos, ¿ya? De forma asíncrona y síncrona. Algunos que son solamente unidireccionales, por ejemplo. Otros que son bidireccionales. Entonces, todos estos son estándares de sistemas de comunicación que probablemente nos hemos topado más de una vez, ¿ya? ¿Qué hay debajo de todos estos estándares? Bueno, por supuesto, hay mucha documentación técnica, pero en el fondo, en el núcleo, digamos, lo fundamental es que están tratando de reglamentar un sistema como el que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, este es el modelo de Shannon. Claude Shannon fue un investigador, trabajó muchísimo tiempo en teoría de la información. Es tal vez el padre de lo que se conoce hoy en día como las telecomunicaciones, y él formuló este modelo, ¿ya? Que tiene seis componentes fundamentales. Entonces, este modelo puede servir para formular, ¿ya? O describir un sistema de comunicación. Se fijan, es un modelo sumamente general. Ya no especifica, por ejemplo, qué es lo que hay en el bloque, solamente qué es lo que debería hacer. Entonces, podemos partir. Bueno, aquí más abajo hay algunas definiciones. Podemos ver que el bloque inicial es la fuente. La fuente corresponde al sistema o a la entidad que genera un mensaje. Entonces, aquí vemos lo que esta flecha negra corresponde a un mensaje. Un mensaje, tal como dice aquí, es la información que nosotros deseamos enviar, ¿ya? Puede tener un formato muy distinto, se fijan, puede ser texto, puede ser audio, puede ser imágenes. Aquí no se está especificando porque este es un modelo general, es un modelo teórico. Entonces la fuente produce un mensaje y el mensaje ingresa a un bloque que se llama el transmisor. El transmisor es un bloque que se puede subdividir, que es un poco más complejo y que en realidad toda esta unidad 1 vamos a ver ciertos aspectos de este bloque transmisor. Entonces, ¿qué es el transmisor? El transmisor toma este mensaje
y lo condiciona, lo adecúa, ¿ya? Lo convierte en una señal que puede ser transmitida por el canal. Entonces el canal es el medio por el cual esta señal va a viajar. Y el transmisor, conociendo por supuesto cuál es el canal, ¿ya? Va a adecuar, y eso significa que transformará el mensaje, codificará el mensaje y luego finalmente lo transmitirá por el canal. El mensaje queda convertido en una señal. En el próximo cuadernillo vamos a ver específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de señal y vamos a ver técnicas de análisis de señales. De momento dejémoslo como un poco más general. Aquí hay un componente, se fijan que está con línea punteada, que es el ruido. ¿Ya? Entonces el ruido se suma a lo que sale del transmisor, al mensaje codificado, y viaja por el canal. Entonces, esto por supuesto no significa que literalmente estemos sumándole ruido a lo que sale del transmisor. Se refiere a que una señal, al viajar por el canal, naturalmente se va a ver afectada por ruido. Hay ruido, por ejemplo, que también está asociada directamente al transmisor, como ruido de cuantización. Ruido, entonces, lo vamos a definir como todo aquello que va en la señal y que no tiene que ver con la información que nosotros queremos enviar. Entonces, tiene una connotación de, por supuesto, ser molesto, porque no lo necesitamos, ¿ya? Idealmente lo que queremos es después esta señal que viene con ruido, que sale del canal, queremos eliminar ese ruido. O enviar un mensaje de tal forma que el ruido que se suma no me afecte. Eso lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos teoría de la información y codificación. ¿Ya? Una vez que la señal con ruido sale del canal, viaja por este canal y sale, tiene que llegar a un receptor. El receptor es el espejo del transmisor. Entonces, si el transmisor toma el mensaje y primero lo transforma, luego lo codifica y luego lo transmite, el receptor lo recibe, lo decodifica y lo detransforma o aplica una transformación inversa. El objetivo es poder recuperar el mensaje original y que éste llegue al destino. ¿Ya? Entonces, todas estas definiciones, algunos complementos, los podemos ver aquí. Mensaje entonces es la información que deseamos enviar. Transmisor es el aparato que nosotros vamos, el aparato o el sistema que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, que usa transductores, ¿ya? Usa algoritmos, usa protocolos y se encarga de transformar, codificar y transmitir la señal. Y el objetivo es hacer que la transmisión sea lo más eficiente posible. Por eso la transformamos. Y vamos a ver en los siguientes cuadernillos que vamos a revisar, que la transformada de Fourier, que es una técnica matemática que vimos en el curso de análisis de sistemas lineales, se ocupa particularmente en esta fase, en la fase de transformación. ¿Por qué? Porque hace que la transmisión sea más eficiente. ¿Ya? Es más eficiente enviar la señal en una representación en frecuencia que en tiempo. Pero eso lo vamos a ver también en más detalle en las próximas clases. ¿Ya? La señal es entonces el mensaje que el transmisor convirtió, ¿ya? Y que lo hizo entonces ya óptimo para viajar por este canal. El canal es el medio por el cual se envían las señales. Y el receptor es el encargado de hacer la operación inversa del transmisor. Entonces yo aquí les dejé un ejemplo para que ustedes lo piensen, lo mediten, ¿ya? Que es comunicación entre dos walkie-talkie. Entonces, seguramente muchos deben haber interactuado con este tipo de aparato. Es similar en concepto a un teléfono celular, solamente que no hay una estación. O sea, son usualmente dos o más aparatos que todos comparten una cierta frecuencia y que pueden comunicarse entre ellas. Entonces, viendo este sistema, ya aquí vemos una figura que muestra un walkie-talkie tratando de comunicarse con otro y cómo las distintas condiciones del terreno, ¿ya?, afectan esa comunicación. El que tiene buena recepción, ¿ya?, el que tiene mala recepción debido al bosque, ¿ya?, al follaje, buena recepción por estar en un terreno alto y mala recepción por estar bloqueado por una montaña. Entonces,
De todos estos bloques que vimos aquí del modelo de Shannon, fuente, transmisor, canal, receptor, destino y ruido, la idea es que ustedes tomen estos conceptos que están acá y los mapeen. Obviamente es un mapeo que no siempre va a ser uno a uno, ¿ya? Pero creo que es buen ejercicio que ustedes reflexionen y analicen este caso. La idea es tratar, por ejemplo, de repetir este ejercicio para alguno de los estándares que mencionamos antes. Entonces, por ejemplo, el estándar IEEE 802.3, ¿ya? Que es el típico cable Ethernet que nosotros usamos para conectar nuestros computadores de sobremesa a nuestro router o a nuestro switch, ¿ya? Ahí hay un medio. El medio es el cable, que es distinto, por ejemplo, del medio que usa la telefonía celular o el Wi-Fi. Ahí el medio es el aire. ¿Se fijan? Ese es el medio entonces por el cual viaja la señal. Y cada uno de estos tiene distintos bloques de transmisión. O sea, hacen distintas transformaciones y distintas codificaciones a la señal. En este caso, en este ejemplo que yo les pido que estudien, estoy diciendo que el walkie-talkie es una comunicación por radio, ¿ya? Y que que usa una modulación de tipo FM, ¿ya? Frecuencia modulada. Entonces ahí está un poco la pista de qué es lo que está haciendo el codificador, ¿ya? El codificador no manda la señal de voz, simplemente la envía codificada. Ya. Entonces, siguiendo con las últimas definiciones, bueno, el canal ya lo definimos en realidad, es el medio por el cual viaja nuestra señal. No viaja el mensaje, se fijan, lo que viaja es la señal, que es el mensaje transformado. Y típicamente el canal lo podemos considerar como un atenuador de la señal. Entonces, en este ejemplo, se fijan, mientras más tiene que viajar la señal, mientras más larga es la distancia, ¿ya? Peor es la señal. Usualmente los sistemas que necesitan comunicarse a largas distancias solucionan este problema usando repetidores, ¿ya? Que toman la señal, la limpian, le vuelven a asignar una cierta potencia y la vuelven a enviar. Como funcionan, por ejemplo, las torres de telefonía de celular, ¿ya? En el caso del walkie-talkie podemos ver más claro que la atenuación claramente se aumenta, ¿ya? Significa que la señal cada vez pierde potencia a medida que viaja, ¿ya? Algunas cosas que podríamos decir sobre el ruido. Lo definimos recién como un aspecto molesto que está en nuestra señal, que es todo lo que no tiene que ver con la información. Pero aquí lo podemos definir un poco más formalmente. Entonces, un ruido es una corrupción, ¿ya? O una interferencia que es indeseada, que va a modificar la señal cuando ésta pase por el canal, ¿ya? En realidad puede ser que la modifique cuando pase por el canal o también, por ejemplo, durante el esquema del transmisor o del receptor. Por lo general el ruido es aleatorio, ¿ya? Tiene un componente que es aleatorio, significa que lo podríamos modelar como una distribución. Eso también significa que ciertos tipos de ruido nunca los vamos a poder eliminar por completo, ¿ya? Solamente los podemos reducir en influencia. Y en muchos casos el ruido, a pesar de ser indeseado y siempre estar trabajando los ingenieros para deshacerse de él, en muchos casos es también importante teóricamente porque es el que pone los límites del sistema de comunicación, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? O sea, hay un cierto nivel de ruido que es el límite y por el cual ya el mensaje no se va a poder decodificar en el otro extremo, ¿ya? Entonces eso te pone las condiciones en las cuales puede operar. La próxima clase vamos a entrar a estudiar lo que son las señales, vamos a definir lo que son las señales y posterior a eso vamos a ver algunas técnicas de análisis de señal. Todo esto para prepararnos, ¿ya? Para el poder montar un transmisor que lo vamos a hacer basado en esas técnicas. Nos vemos en el próximo video.